Hola mi gente, buenos días, espero se encuentren muy bien. Pues bueno, esta es la segunda parte de la continuación del video anterior. En el video anterior, pues como ustedes ya saben, mi esposo se puso a pintar las habitaciones, el pasillito del baño y lo que viene siendo la cochera. Entonces, pues ya este es otro día, entonces digamos que es la continuación. En este día, ahorita comencé desde temprano dando de almorzar y consecutivamente poniéndome a lavar los trastes, pues para mantener la cocina limpia, ya que no sé ustedes, pero me metí a redes sociales y la verdad es que habían muchísimos memes de que todo México estaba infestado de moscas. Entonces pues ya no me siento mal en ese aspecto porque me puse a leer los comentarios y sí que hay mucho, pues cuando es época de lluvia más la humedad y el calor, hay muchos mosquitos y moscas. Y pues la verdad es que he estado haciéndome la labor titánica de mantener mis trastes limpios conforme voy cocinando y vamos utilizándolos. Los estoy lavando, gente, para no dejármelos acumular, ya que pues sí es como que bien fastidioso que ya haces de comer, comes y a pararte a lavar los trastes, los trastes que se ensuciaron y estar manteniendo limpio, pero tiene su beneficio porque así, de esa manera, ya no se te acumulan y no pierdes tanto tiempo y te desgastas más. Bueno, espero, no sé cuánto me dure el chistecito, ¿verdad? Pero estoy aquí comenzando a lavar los trastes, darle una limpiadita a la estufa y aquí a la cocina. Y en este video pues estarán viendo el cambio de los... Ahora sí que vamos a sacar ya los muebles de las habitaciones para comenzar a acomodarnos e instalarnos. A ver, vamos a ver el esposito ya cómo tiene la cochera. Ándale. A ver, ya aquí ya sacó todos sus tiliches. Y aquí pues es donde quiero instalar a los perritos, gente. Aquí. Ya cerrando hasta acá. Y poniéndole una lona para que no les entre frío. Así de acá para que cierre. Sí. Bueno, ¿y esto qué son? Bolsas de cosas. Ah, sí, cositas que igual voy a regalar. La sombra del carro para ponérselas ahí. Ah, sí. Pues ya. Ay, ay, pues este es mi pastito. Sí. El pastito. El que estaba antes. Ajá. Y con el tu canasta. Pues sí, pues va a quedar bien. Y estoy pensando que por dentro ponerles una lona y luego unas cortinas así para que no se les cuele por ahí el frío. Que está re bien ahí, ¿verdad que sí? Sí, pensamos que ajá. Ya nomás esperar a tirar la basura. Pues listo, ya quedó. Aparte, nada más pues obviamente voy a lavarle bien ahí. Y ahí tengo unas bolsas. Acá tengo unas bolsas, gente. Unas bolsas con cositas que la neta están buenas, pero pues ya es como ropa y cositas, así que ya no nos quedan. Y la idea es, las voy a publicar en el Face a ver para alguien que les pueda servir. Estoy pensando ahí en el escritorio ponerle una telita igual hasta para colocarlos abajo y les entra menos frío, como una tipo casita de perros. Ya luego estaré comprándoles también a los perrollos pues unas casitas, gente, más mejor. Aquí sí, viejillo. Acá anda la Luna, acá anda la Chiquis y la otra telúrica. ¿Dónde andará? No sé dónde anda. Vamos a empezar a mover las cosas, gente, del lugar. Empezar a cambiarlas. Deja, prendo la luz. Que ya se hizo algo tarde.
Pues déjame recoger eso como es que el contacto está de este lado. Pues igual entonces la ponemos así y la cunita se llena. O sea, así como la tenía Jordan. Sí, y pegamos la cunita de este lado para que no le entre tanto frío. Para que no esté pegada allá a la ventana. O sea, ponemos la cunita aquí y nuestra cama así. Y cambio esa pantalla para allá enfrente. ¿La vas a dejar a Jordan en la pantalla grande? Sí, pues para que... ¿Para qué la descuelgas? No, era lo que estaba pensando yo y también. Y aparte de eso, ¿para qué pues la pantalla esa, no? Igual con la chiquita, pues de todas nomás vemos la tele. A ver, pues sí. Y además, pues a la cocina no le va el ruido. No, pues voy a tener pinches pantalla. No, pues no, obvio. Ahora lo que me interesa a mí es si quieres pon la guitarra mientras aquí en la arriba de la cama. Ya.
no te pese. No, saca de los cajones para que no pesen tanto. Ponlos en la cama del güero. Sí, mire. Este es el que te da más. Vamos a sacarlos. No, no me vacíes la ropa, obvio. Ponlos mientras ahí. No, porque está pesadísimo. No le vayas a dar el jalón y se venga. Toda la extensión. Hunter, quítate. Ya no va a haber necesidad de colgar la pantalla, ¿eh? De hecho, esa sí trae sus patitas. Sí, de hecho sí me acuerdo. Están aquí, en las cajitas rosas. Ahí yo las metí. Pero no tanto, porque si no voy a poder abrir los cajones. ¿Cómo que es la libra? ¿Sí la libra? Sí, más bien lo que estoy viendo de la ventana, la que no va a abrir. Oh, sí. La próxima, pero ahí. Es el pedo. ¿Cómo? Otra sería que la pusieras aquí. ¿La qué? Ese acá. Pero ahí va, ahí no se va a poder cerrar la puerta. ¿Sí? ¿Sí se puede cerrar la puerta? Sí, vas a ponerlo de aquí para allá. A ver, vamos a... Para afuera, Joni. A ver, vamos a jalarle. Igual la repetición y lo puedo poner ahí en la esquina. Pues, a ver, vamos a ver. Thank you.
tendríamos que poner. ¿Eso o dejamos ese mueble allá? Traemos tú. O solamente que la cama, no sé tú cómo veas, que la cama volteada para allá. Es que si la ponemos. Y el tocador acá, el mueble acá. O sea, ¿sería el tocador? Ajá. Pero te esconde, lo voy a en muchos espacios. No, porque la cama va a estar así para allá. No, pero digo para este lado, para usar eso. Yo que no. Porque mira, el mira, tocador, yo digo que el mueble, espérame. Yo digo que este mueble, aquí, la cama volteada acá para la, donde está es la que, pantalla. Mira. Y el tocador blanco lo ponemos aquí. Más bien, el tocador blanco siento que lo está ya bien. No, por eso, el tocador blanco aquí, este mueble acá y la cama volteada para allá. Y pues dejamos ahí la tele, igual tienes una extensión larga y por debajo del suelo así, agarramos a como tenía Jordan pues su computadora y eso. ¿Cómo será? Yo pues así. Ponte. ¿Para afuera, Johnny? ¿Para afuera? Bella. ¿Para afuera? Gordolobo. Mira, vamos a hacerle como yo te digo. Porque sí. Nomás dale. Hazle una rotación. Y al fettuccine. Ah, pues sí, ahí. Lo podemos poner ahí. Sí. Ahorita checamos la cuenta, pero sí. Así. Y este igual si quieres lo hacemos más para allá. Para que tejemos. Así. Ay, nomás no tanto porque no voy a dar un chingadazo. Sí, aparte me siento como que si me asfixiara. Tantito ahí, así. Es que, y es lo más, por eso no me gusta tener muebles, porque son muy estorbosos. Y a ti te sirve que te da espacio para meter cosas. Y ahora déjame traigo tocado. Ajá. Ajá, voy quitando esto de aquí. Bueno, lo traigo aquí. A ver, mientras vamos a poner esto aquí. Ahí conté, pero luego tu niño. ¿Para afuera? Sí, pues así está bien. Ajá.
Así de que también hay que armar esta bien para ponerle el seguro que lleva. Ajá. Para que no se esté con el día. Sí. Vamos a por el tocador blanco. ¿No quieres que le saque los cajoncitos? Hunter, quédate. Espérame, espérame. No quiero que se me raye y se me chingue. A ver, eso voy. Sálate más para allá y voy cerrando la puerta. A ver si no pasa lo mismo que con el mueble aquel, con la vez. Su pinche madre. Todo lo que gira para. Dejamos así despegada. Aunque sea un poquito. Ah, pues sí. Pues ya que. Así. Así tomás. No, pues ¿para qué la voy a querer abierta, Vivis? Pues si antes lo que no, queremos se supone es como un cuarto calientito para él. Pues está bien así, ¿eh? Ándale. Aunque sea poquito que esté despegado. Sí, pues ya uno si lo quiere despegar, lo despega para abrirle. Y si no, pues ponla mejor bien. Lo que se alcance solamente a abrir y ya con eso. No, yo vi que sí lo dejes. Es que me da toc verlo como salido. Y aparte de ser que por estarle ahí jugándose me... No, pero así está bien. No, no, no lo repegues. No, que sí. No puedes, o sea, yo digo que lo emparejes, pues. O sea, así como... Ajá, ándale, ándale. Pues así casi se abre. Por eso. No, pero no, que... es que no, Bumi, me vas a chingar el espejo. Es que, a ver. En sí, hasta le podrías dar con la pulidera y nomás le mocho así para que te abra súper bien. Es un... Nomás es este. Pero, pues, es que ese es el que... Agarra el de aquí abajo, mira. ¿Sí ves? Nomás aquí un pedacito. Más bien así, esquinado hacia acá. Para rebajarle esto así. Ah, más hasta aquí, o sea que llegue. O sea, nomás hasta aquí porque bien, este palo. Mira. No, sí. No, o sea, sí te entiendo, pero nomás este le rebajaré el triangulito de aquí a aquí. Así nomás este pedacito, o sea, que le re, para que pueda abrir. Sí. Ándale, pues sí. Y así te queda bien. Ajá. Mientras así se va viendo. Se va viendo. Ay, este mueble me da. Ay, es que no sé. Como que algo no me termina de cuadrar. Y es este mueble. Pero pues si no lo tengo, ¿en dónde chingados meto la ropa de nosotros? Y más la del esposito, que es bien harta. Pero pues bueno, igual. A ver. A ver qué tal. Eso lo tendrías que poner de cristal. Pero pues no traes espejo. Que está bien así, mancharle como te digo. ¿Un cachito?
Ah, y que le deje mi tocador a Jordan. No, hombre. Ese tocador es mío. Muy bien. Pues así va a quedar. Sí, pero lo único que no me gusta es este mueble de aquí. O sea, este. ¿Por qué? Como que siento que me roba mucho. Te digo algo, la neta ahí está bien. Y porque simplemente pues vas a tener que sacar tu ropa y meterla de fettuccine hasta menos arriba para que no te estés agachando en los primeros cajones. Y ah, tu ropa, no. Meterla acá. No, ¿cómo crees? No, lo de fettuccine lo voy a poner aquí, en esas tablas. No, también ahí. Entonces, estaba pensando ya luego comprar en Temu como de esos cubitos donde tienen... ¿Organizadores? Organizadores, ándale. Entonces, pues está sí. Bien, yo digo que... Está bien. Más bien la extensión. No, para la tele. No, clavo aquí arriba. Ay, pero... Pues es que si no va a andar en el piso, ¿ves? O sea, como si fuera el telecable, así nomás. ¿Y no se puede rodear así? Todo por la mera orilla. Otra sería ver allí para poder destapar y... Es que ese desde cuando ya te había dicho yo a ti aquí. Que me le hicieras un contacto cuando Jordan estaba en este... Cuando pues estaba en este... Ah, el cableado, ¿por qué? Ahí te voy a poder dejar ese contacto. Es que no hay nada como que de ahí me jalaras... Sacarás otros. En el día porque ahorita no puedo cambiar. Necesitaría luz para estar cambiando. Pues bueno. A ver. Bueno, aquí ya. Bueno, ya quedó. Bueno, en la cuestión de meter las cosas. Ajá. Y acá de este lado. Ah, sí, pero deja aquí toda la fruta, ¿no? Es que ahorita este mueble lo tenía de los mangos. Mangos. Y tráetelo, la tabla para picar esa, ahí quítala. Y eso va para acá. Ya te tenías sus tres vidrios y fueron a quebrar. Hace dos se cortaron ese de ahí. ¿Me pasas el trapeador mientras para irle trapeando acá? Nomás darle una lengüeteada. Pues este va a ser el cuarto del whatever. A ver, esto no lo tengo. Thank you.
jugando con mi brasier, chiquillos, no jodan. Ajá, y aquí voy a meter el la silla de la escuela. Que la neta yo diría, Ponce, que su computadora o a fuerzas quiere estar con Jamie. Pues no sé. Jordan, ¿quieres estar ahí con Jamie o te paso tu computadora para acá? Nada, no, termine. ¿Con Jamie? Ah, ok. Bueno, sí, porque pueden jugar así bien. No sé. Entonces aquí. Ahorita meto su silla. Y eso. Pues bueno, mi gente, ya digamos que por hoy es todo lo que les quiero mostrar. Ya que más bien el día de mañana quiero dedicarme literal a ordenar. Ahora sí que las cosas de mi habitación y las cosas de la habitación de Jordan. Más que nada, ya ahorita con lo que el paro que me hizo el esposito de mover los muebles, yo creo que ya con eso, porque la verdad ahorita ya se hizo nochecito y la verdad ya también, pues él viene cansado del trabajo y yo también ya me siento media cansadona porque hace rato me di un baño. Y de hecho pensaba este video hacerlo el día de mañana, pero como que no sé, me entró la ansiedad. Y dije, pues, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, no estamos haciendo nada más que estar viendo la tele. Y mejor le dije al esposito que le pausara tantito, estábamos viendo una película. Y mejor que me ayudara de una vez a mover lo pesado. Y ya mañana dedicarle el día a ordenar, a depurar, organizar. Así que, pues bueno, ahora sí que fue una serie de videos de estos cambios. Entonces pues yo me despido. Nos vemos el día de mañana.